put your loving hand out, baby. Bienvenidos a LMD, especial programa de película Autocine, Gina. Me encanta, buenas noches a todos, buen sábado, bienvenidos a lo mejor del 12. Tremenda noche con este autazo tremendo, con la pantalla, Autocine, con pochoclos, con de todo, Mariam. Sí, me encanta darles la bienvenida a este sábado a la noche, una semana muy dura en Argentina, también con mucha preocupación en Córdoba. Viene bien un sábado respirar hondo y proponerte un viaje en el tiempo, un viaje por lo mejor de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, las mejores notas que tienen que ver con la otra Argentina, con la solidaridad, con el triunfo, con el esfuerzo, con esos virales que traspasan la pantalla. Y un detrás de escena espectacular también con todas las figuras del 12, los conocimos un poco más, en este caso a Lalo Freire también, bien, que tiene muchas cosas lindas para contarnos. Y como bien vos decías, mucho deporte también tenemos. Sí. Deporte y noticias bien pum para arriba de superación. Así que vamos a proponerles un autocine, un viaje en el recuerdo y, por supuesto, un lo mejor del 12 que recién comienza. ¿Están los pochoclos, Gina? Sí. ¿Ya están? ¿Están preparados y listos? Sí, claro que sí, capitán. Esto arranca con todo lo que hay en lo mejor del 12. A ver. No soy mi vieja, de tanto hacer papeles, mi vieja, ya soy mi vieja. Yo te conozco a vos. Super y casa, hijo. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Ah, quiero contarte que estoy usurpando este lugar. Claro, porque ella no es la maquilladora. Yo soy periodista acá, pero no te puedo permitir que salgas a la calle así, entonces yo... Ping. Pong. Con. El 12. Nombre. Lalo. ¿Lalo es tu nombre? Eduardo Juan. Porque la pregunta que sigue, bueno, es sobrenombre. Pero no te lo saqué el DNI, che. Son eslabones, ¿no? Porque entre todos, al final nos vamos alimentando. Y qué bonito esto que sea así. Para ella un sueño de que le digan. Aparte el DT le dijo, estás convocada. Los españoles primero me abrieron la puerta de sus casas, y como digo siempre, después la puerta de su corazón, a partir de Santa Lucía. Y yo pude grabar y enseguida vino un éxito muy grande y vinieron las giras. ¿Qué le dirías hoy a esa flor de 10 años? Yo voy a empezar a llorar. Llora, si quieres llorar, llora. Oye, China, ¿por qué todas las películas tienen que hablar así, como si fuésemos un doblado en neutro? I don't know, Marian. Tell me, please, that you love me. Gran cantidad de mensajes lindos para compartir tenemos en este sábado a la noche. Hermoso, está acá al aire libre en este momento a las afueras de nuestro canal, con la pantalla ya todo preparado para este autocine espectacular. Queremos que estén comunicados con nosotros también, Marian. Por supuesto, activamos el WhatsApp de Lo Mejor del 12, porque parte de Lo Mejor del 12 son ustedes, que nos acompañan todos los sábados dispuestos a revivir y a compartir lo bueno. Aparte, también tenemos nuestro momento streamer, que se viene en el próximo bloque, así que quédense ahí. Se comunican con nosotros al 351-15-12-12, nos mandan mensajitos y los leemos a todos. Ponemos primero una historia de película. Es cordobesa, vive en Barcelona, su mamá escribió una carta que se hizo viral. La pequeña Paloma es no vidente y quiere jugar en las murciélagas. Me encanta, y además con ese mensaje tan lindo que da, ayuda a un montón de personas que están pasando por situaciones difíciles con algo, la verdad, muy positivo, muy tierno. Lo mejor del 12. Yo no dejo de aprender nunca con ella y con este tema de la discapacidad. Y al final creo que las redes sociales también sirven para brindar mensajes, o sea, o al menos creo que es para eso deberían servir, ¿no? No para viralizar lo malo, sino que hay tantas historias que al final nos terminan enseñando, motivando y dando tantos mensajes que te llevan a sentirte
que somos capaces de todo y que muchas veces nuestras propias limitaciones nos llevan a autoboicotearnos, ¿no? Y en, particularmente yo de las redes sociales nunca era, bueno, mi edad ya no es de redes sociales, ¿no? pero cuando pasó todo lo de Palo y un poco que iba compartiendo el día a día de su vida y esto, empecé a ver que a la gente cuánto le servía el mensaje que nos brinda Palo sin ser consciente de que nos está brindando un mensaje. Uh-huh. Entonces al final es que hay momentos donde yo siento la motivación de o esto, la vi correr y dije, wow, o sea, qué increíble. Y además su sueño y sus preguntas, porque son reales, esto de me vas a ir a ver cuando tenga un torneo y todo esto. Y digo, lo compartí porque lo sentí, sin imaginar, sin pensar, sin buscar, sin nada. Pero al final todos los mensajes que llegan son tan bonitos como el que brinda ella. Bueno, ¿no? Es que, qué bueno, Vía, sí. Ahí hay algo que me parece que es clave, porque ella tiene un referente, sueña porque sabe que existe, porque hay personas que lo lograron, que lo hicieron, hay familias que acompañaron, las murciélagos están haciendo cosas increíbles, y quizás Palo... Hoy ella está viendo a otros, pero es probable que ella se transforme en un tiempo también en una referente para otros. Es como una cadena, por eso es tan importante la visibilización. Gracias a la mamá de Paloma y a Paloma, conectadas desde España, uniendo con Arriba Córdoba y este mensaje tan importante, la importancia de tener referentes, ¿no? Y las murciélagas fueron así. Una fuerza gigante y el sueño de campeonas. Claro que sí, porque salieron campeonas en el Mundial Femenino de Fútbol para Ciegas, las murciélagas en Inglaterra. La gente las recibió acá en Córdoba con mucho cariño en Argentina completa y estuvimos hablando con su entrenador que estaba ahí a minutos antes de subirse al avión para venirse para acá, pero nos dio sus palabras también. Tremendo. Falta mucho para el Pururú, Amicho. Porque no, esta sí. Nota es para... alquilar autocines y comer pururú. Bueno, ¿cómo están después de semejante triunfo, campeonato del mundo? Estamos pasados de vuelta. Estamos todavía en la etapa en la que pasa una rondita de mate y volvemos a hablar de la semi y de la final. Después hablamos de otra cosa y volvemos a hablar de la semi y de la final. Todavía estamos en esa, pero creo que ahora estamos esperando esas 13 horas de vuelo para dormirnos todos, porque estamos sin dormir. Che, chicas, por favor, tranquilas arriba del avión, porque yo me imagino que en algún momento van a empezar a festejar y ojo con eso. Bueno, les dejamos tranqui para que se vengan. Nos encontramos acá en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir a las murciélagas. Y realmente ha sido un orgullo representar al país y haber salido campeón del mundo y dar vuelta un resultado contra Japón. Al final fue algo hermoso. Grande las murciélagas y pulgar tacha arriba para las notas de inclusión. Perfecto. Tenemos también muchos momentos musicales para compartir con ustedes. Estuvo con nosotros Roque Narvaja reviviendo todos sus éxitos. Oh. Tremendo momento musical. Además de humilde, de súper atento, se relajó, charló de todo. Y fue parte de lo mejor del 12. Seguimos en el 12. Claro. Invadido por la ausencia. Paciencia. Mi viejo tuvo que ver aquí, mi viejo era abogado, pero bueno, tuvo que ver con la escuela de aviación militar, con la fábrica militar de aviones, a partir de Juan de San Martín, que fue interventor en Córdoba en el año 50, y fue fiscal de gobierno mi viejo de Don Juan. Y ahí había en mi casa una gran admiración por los pilotos, y yo finalmente pude... En un receso que provoqué yo mismo con la música, dedicarme a la aviación. Y bueno, una cosa llegó a la otra y por suerte lo pude hacer. Y además de instructor, ¿laburaste de piloto?
Sí, claro. Todavía, si me llaman, voy. Fui instructor 12 años en el aeropuerto de Rosario, en la escuela Flying Time. Miguel, le estoy hablando de nuestra escuela. Me encantó porque le habla todo. Todos los chicos, ¿viste? Todos los chicos. Está tirando siempre. Ahora, cuando uno te escucha hablar, escucha una persona que fue muy feliz a pesar de todas las cosas que le pasaron. Hablas con una energía muy hermosa de las cosas que hiciste. Es muy lindo. Gracias. Escucharte. Mirá, yo soy un hombre muy agradecido. Le agradezco mucho a Dios todas las oportunidades que me dio para superarme en la vida. Me pasaron cosas terribles, pero entiendo que Dios las permitió para que yo fuera su testigo. Y hoy puedo decir, yo soy lo que soy gracias a la fe y gracias al trabajo durísimo y a un colectivo maravilloso. Yo tuve la Joven Guardia como escuela, sí, de mi familia, y después tuve a la aviación como una escuela de vida maravillosa donde yo aprendí a hacer lo que debo hacer y de la mejor manera posible. Poneme un poquito de El extraño del pelo largo. Ay, me encanta. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones. Ahí fue con su mirada. O tal vez quieras escuchar un... Yo quería ser mayor, ¿tenés? Opa, ¿habrá algo de eso? De Roque. Yo quería ser mayor. Quería ser mayor. Quería ser mayor. Mi amor, no entendés nada. Ojo, Qué lindas canciones para un sábado a la noche. Marian, ¿tendrás menta y limón? Obvio, lo sintonizamos en este autazo. A ver. Llenando el espacio con tu cara. Marian, cantás muy lindo. Gracias. Pero ¿sabes quién tiene un talento? ¿Quién? Roxy Martínez desmaquillando. ¿A quién? A Roque Narvaja en el camarín del 12. Mira lo que fue eso. De eso quiero. Pero largo. Quiero contarte que estoy usurpando este lugar. Claro, porque ella no es la maquilladora. Yo soy periodista acá, pero no te puedo permitir que salgas a la calle así, entonces yo... ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué dice el pase que te recibí? Ella es la conductora de Noticiero 12. Pero... El placer es mío. Entra Roque... Sí. Y mira así. Entra Roque ya. Son amigos. Entra Roque Narvaja. Claro. Y su cara fue de desconcierto porque dijo: yo me quiero ir a almorzar, pero no me puedo ir así. No puedo salir a la calle así. Entonces yo le dije: ningún problema. Si querés sentarte, yo me ofrezco de maquillarte. Mira. Una de maquillé porque, chicos, era pasarle una toallita. A propósito, antes de ayer le pedí ese favor a Roxana. Y me dijo, desmaquillate vos, pelado. Me dijo, lávate la cara. Sí, claro. Pero lo que pasa es que... Exactamente, así me dijo. Roque Narvaja tiene un impacto en mi vida. Yo lo conté en el posteo que hice en mi Instagram. Cuando yo iba a las matinés de Peñaderos, a los 15 años, porque recién en esa época mi mamá me autorizó a salir, Betete. Claro, bueno, mira lo que voy a contar. En las matinés, ¿qué sonaba? Menta y limón. Menta y limón. Una genia, Roxana Martínez, bien de sábado a la noche, para destacar lo bueno, compartir lo mejor y pasar un sábado a la noche inolvidable. Me encanta, Marian, pero como ahora tenemos el intervalo acá en el autocine, me vine a buscar algunos pochoclos, pururú, le decimos nosotros. Sí. ¿Dulce o salado, Marian? Las dos. ¿Las dos? La vida es así. Sí. Las dos, la vida es así. Vamos a ver acá, acá en el puesto de pochoclos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Nube Food. ¿Cómo es tu nombre? José María. José María, mi compañero y yo queremos dulces y salados. ¿Puede ser una mezcla? No, sí. Acá tenemos salados y acá tenemos dulce, perdón, y acá tenemos salados. Perfecto. Bueno, vamos a llevar los dos porque aprovechamos, estamos en este pequeño intervalo. Ahora, en un ratito, ya viene el ping-pong que le hicimos a Lalo Freire en Telenoche, en un corte ahí. Estuvo espectacular, estuvimos conociéndolo un poco más, así que no se lo pierdan, mirá lo que es ese ping-pong. Ven. Ping
Pong. Con. El 12. Nombre. Lalo. ¿Lalo es tu nombre? Eduardo Juan. Porque la pregunta que sigue es sobrenombre. No te lo saqué el DNI, che. Pero como que te autoidentificás como Lalo. Si te dicen Eduardo, nadie no te vas a dar vuelta. Exactamente. Públicamente Lalo. Lalo, perfecto. ¿Edad? Voy a cumplir 67 años ahora. Muy bien llevado, Lalo. Gracias por el piropo. Muy bien. ¿Estado civil? Digamos que tengo compañías. Compañía, ¿no? En plural. No, Lalo. No me quemé. Compañía, una sola persona. Una sola persona, sí. ¿Y hace cuánto tiempo estás con esta nueva compañía? Es unos 7 años. Ah, mucho. Ya es como... Hace tiempo. Bien, de la familia. Sí. Así es. Me gusta, Lalo. Bien. ¿Trago preferido? Ah, qué bueno, el vino. El vino. Únicamente vino. ¿Malbec o cuál tomas? De todo. Para vos, de todo. Santiago Ayala. Blanco, tinto, rosado. Y sos bueno, digamos, sos buen tomador, no en el sentido de que tomás mucho, sino que... Soy un kurda ilustrado. Esa es la palabra. ¿Te gustó? Kurda ilustrado. Me gusta, me encanta. ¿Y tu comida preferida vos cocinás re bien? No me digas. No, todo me sale bien. Lo último que hice, por ejemplo, hice un risotto que me salió muy rico, una sopa de crema de arveja, un pescado a la plancha, con nada, porque el pescado cuando es rico y fresco, creo que fue un lenguado el que hice. ¡Ay, qué rico! Sí. ¿Y dónde aprendiste a cocinar? ¿Hiciste un curso? No. Me enseñó mi madre cuando me vino a estudiar a Córdoba. ¿Mira? Tenía que bancarme solo, sobrevivir. Luego, bueno, sí, aprendí mucho viajando por el mundo, mucho viendo el gourmet también, que eso te ayuda mucho a aprender cosas, tips. Y, por supuesto, tengo amigos que me enseñan, me ilustran, que son mucho mejores que yo. ¿Y es un plan para vos cocinar? ¿No es que te moleste o decís... Es un cable a tierra importante, sí. ¿Qué sería si no fueses periodista, Lalo? No lo sé. Probablemente hubiera elegido algo que tuviera que ver con la administración de empresas, cosa que comercialmente soy un desastre. No tengo nada que ver con mi padre, que tenía un olfato increíble. Estudian agronomía, estudian veterinaria. No me imagino qué podría ser. Qué lindo. Y tengo otra pregunta. ¿Lo que más te gusta de tu trabajo, Lalo? Lo que más me gusta de mi trabajo es la conexión con la gente, la devolución que te hacen. Me gusta poder decir cosas que por ahí se tratan de ocultar, porque esa es la misión un poco del periodista. ¿Y lo que menos te gusta, Lalo? Lo que menos me gusta... Bueno, esta es una profesión en la que hay que tener buen estado de salud. Buen estado físico también, para soportar las madrugadas, para soportar las noches y los operativos electorales. ¿Compañero o compañera con el que mejor te llevas, Lalo? Mira, me llevo bien con Pataglino, me llevo bien con Jorge, me llevo bien con Laura. Cuando me tocó hacerlo con Gino lo hacíamos muy bien también. Me llevo bien con todos. Sos vos entonces el bueno. Sí, yo soy soy el bueno de la película, no el malo de la película. Lalo, compañero o compañera más lindo, más linda. ¿No te parece una linda mujer, por ejemplo, Roxana Martínez? Hermosa la Roxana. Hermosa Roxana, ¿no? Sí. ¿Viste? Laura González también tiene lo suyo. Es por verdad. Por supuesto. La voz no te elijo porque vos no sabés cocinar. ¡Ay, no tengo chance! Gracias, Lalo. ¿A quién le pasás el ping-pong? Puede ser la Laura González, puede ser Agustín Burgui. Me encanta. Sí. Listo. Elegílos a ellos. Dale. Van a ser más divertidos que yo. Me encantó, Lalo, tuyo. Gracias. Gracias a vos. Che, ¿me hacen un favor? Sí. Dime. Yo estoy de naranjito, ¿podrían sacar el auto? Así me voy. Me voy para casa. Freddy Bustos, ¿qué es lo mejor que tuvo a hacer el MD un mes? El director. David. Vamos todavía. Vamos, aguanten lagartos. David Baiches. Bueno, esperanos un ratito que el programa termine a las 11 y ya te liberamos el autocine. De las 8 estoy acá. Arranqué con el primer móvil del lagarto. Yeah, I'm begging you.
Qué lindo encontrarnos cada sábado para revivir lo mejor de la semana. Y también queremos que vos seas parte de nuestro programa, porque ustedes también son lo mejor del 12. Se comunican con nosotros al 351-15-12-12. Y estamos llegando al final del primer bloque, María. Sí, y hay mucho más para compartir. En el bloque que viene, entre otras historias, la de Gastón Massa, que estuvo mano a mano en Telenoche, espectacular, contó toda su recuperación. Gracias por estar ahí. Este sábado recién comienza y este autocine de película tiene todavía mucho más para compartir. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you put your loving hand out, baby. ¿Empezamos? Claro que sí, historión de película de esas que son de calidad internacional. Un mensaje de superación de enfermedad. Afrontar la vida con humor y además un mano a mano impresionante con Gastón Massa en Telenoche. Para volver a verlo acá en LMD, lo mejor del 12. Si este versito ayuda para traerte las esperanzas, puedes recuperar. Ya soy mi vieja, de tanto hacer papeles mi vieja, ya soy mi vieja. Yo te conozco a vos. Super y casa, hijo. Yo entraba a mi familia al cuarto y yo le estaba mostrando mis videos a la enfermera. Nos estábamos riendo algún video de la madre y yo ya me había enterado la noticia. Hice un clic muy rápido y dije, esto lo va a pasar. O sea, claro. Y yo sabía que tenía buenas probabilidades porque esos primeros días no me sentía bien y no podía comer. Como siempre digo, la quimio en este momento es el remedio para la enfermedad. Gastón, amigo mío, mucha energía, mucha fuerza, eres un guerrero y vamos a salir para adelante. Ok, cuídate mucho, se le quiere. Bueno, ¿y qué te gustaría en el futuro de tu vida, más allá de lo profesional? ¿Te gustaría ser papá? Sí, sí, me encantaría formar una familia. Ramil, me rodeo. Me gustaría casarme también. O sea, no queda más que agradecer. Tuvieron todos presentes desde el día uno hasta hoy, que están día a día acompañándome en cada proceso y en cada cosa que quiero lograr para más adelante. Sé que van a estar. La familia es para mí lo más importante. Que son estas charlas íntimas en Telenoche que genera Mariana San con tanta calidez. Un beso muy grande para Gastón Massa, a toda su familia, el Mavo Willy también, porque ellos son parte de lo mejor del 12 también. Así que beso grande a toda la familia Massa por hacernos reír y también por dejar estos mensajes tan lindos. Sí, hablando de mensajes que valen la pena compartir en este sábado a la noche de Autocine en lo mejor del 12. Una startup cordobesa, una empresa, Gina, que se dedica a la investigación, que además de eso se dedica a investigar sobre el cáncer y que tuvieron un mano a mano con el lagarto en el show del lagarto. Tremendo, tremendo lo que descubrieron. Están ahí, parece como que avanzando en la cura contra el cáncer. Me encanta, míralo. Lo que nosotros vimos es que cuando los tumores se hacen más agresivos, más metastásicos, producen esta proteína galactina 1 en altos niveles y paralizan, suprimen, frenan la respuesta inmunológica antes que el linfocito, que es el centro de la respuesta inmunológica, elimine ese tumor. Una vez descubierto, digamos, este mecanismo, dijimos, bueno, pero ¿para qué nos servirá entonces nosotros sin tener tumores una proteína que pueda suprimir la respuesta inmune? Y ahí caímos en la otra cara de la moneda, las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes hay, al revés, una gran cantidad de linfocitos que están dañando nuestro tejido, digamos, y causan esclerosis múltiple, artritis, etc. En función de todos estos descubrimientos que cuando llegué a Buenos Aires fuimos profundizándolos en distintos tipos de tumores y en distintos tipos de enfermedades autoinmunes y dilucidando los mecanismos, diseñamos dos estrategias terapéuticas para poder convertirse en dos medicamentos. Claro. Por un lado, para cáncer, un anticuerpo monoclonal neutralizante que neutraliza, que bloquea esta proteína en cáncer. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si nosotros administramos un anticuerpo neutralizante de galactina 1, galactina 1 no se va a producir por los tumores, o sea, va a producir y va a ser neutralizada, y el sistema inmunológico va a tener libertad para poder llegar y eliminar al tumor.
Por otro lado, la otra cara de la moneda, ¿cómo podemos tener más galactina 1 en aquellas situaciones donde no hay en enfermedades autoinmunes? E hicimos una variante para poder aumentar la cantidad de galactina 1 en enfermedades como esclerosis múltiple. Todo esto nos permitió, digamos, avanzar, profundizar, generar buenas herramientas terapéuticas y tomamos la decisión hace algunos años de crear esta startup que sucedió este jueves, de crear Galtec. Galtec tiene la función de traducir todos los descubrimientos que hicimos en relación a estos hallazgos en herramientas y oportunidades para la gente, en medicamentos que permiten a la gente vivir mejor. Todos estos próximos años vamos a poder, de alguna manera, transformar todo lo que habíamos estudiado en medicamentos, en productos biofarmacéuticos que puedan servir para poder tratar, por un lado, el cáncer colorrectal, en el caso de tumores, el anticuerpo monoclonal, y en el caso de la variante de galactina 1, esclerosis múltiple. O sea, vamos a dos objetivos particulares. Aguante la ciencia argentina y aguante los cordobeses, la Universidad Nacional y el CONICET, que también tiene mucho que ver en esto, ¿eh? Tuki. En agosto también tuvimos el aniversario número 19 de Arriba Córdoba, el primer noticiero de la mañana cordobesa. Y estuvieron realizando unos ping-pong. ¡Oh, qué vergüenza! ¡Para! ¡Súper divertidos! Yo quería que llegara el tuyo, yo quería ver el tuyo, ¿viste? Pero... ya hemos visto el de Jorge Cuadrado. Sí. El de La Flor también, pero quería ver el tuyo. Me da vergüenza. Primero por la canción que la dejé, que era como una que me había quedado dando vuelta, que es el ¿Quiénes son? Alice de Moria. Que van en un auto así. ¡Me encanta! Dice... es muy vos, es muy Marian esa canción. Es contra los haters. Y la verdad que estuvo muy entretenido. Me dio un poco de vergüenza, Gina, eso es verdad. Sobre todo la parte de los abrazos, la sinceridad y la familia. Uy, quiero ver eso, no lo adelantemos más. A por ver. Favor. ¿Qué querías ser cuando eras chico? Periodista y fotógrafo, ¿puedes creer? ¿Ah, sí? Te juro, de cuarto grado. ¿Cómo hiciste que ibas a ser periodista? Creo que lo tenía como muy en claro desde chiquito. En los actos del colegio me gustaba contar historias, entrevistar. ¿Y si no, qué te gustaría hacer? Bueno, me gusta mucho la docencia, el profe, y me gusta mucho la creatividad de las agencias de comunicación. ¿Una gran nota que hayas hecho en Arriba Córdoba que te acuerdes? El Mundial de Rusia, o algunas ferias tecnosociales en Las Vegas, Estados Unidos. Del 1 al 10, ¿qué tan malhumorado te consideras a la mañana? Poco, 4. ¿Y qué te pone de mal humor en general? Cuando tengo planeado una cosa y de repente un imprevisto, eso como que me saca. El error, el equivocarme al aire también me pone incómodo. Esas cosas me ponen de mal humor. ¿Y qué te hace reír? Me hacen reír los chistes rápidos, la complicidad entre los compañeros, me encanta. ¿Quiénes son? Te faltan luces. Qué lindo, Marian. Yo te estoy conociendo bastante en lo que va de lo mejor del 12, pero había muchas cosas que no sabía de vos. Uh-huh. Muchas y toda cosas. La que te falta. ¡Ay! Muchas cosas me quedan. En los ping-pong la vimos a la Flor Terrero siempre a cargo de entrevistar, sí. Pero en el caso de ella, ahora le tuviste que entrevistar vos, María. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese rol? Fue como para cerrar el mes aniversario de los 19 años de Arriba Córdoba. Y le cambiamos todas las preguntas, le cambiamos el cuestionario. La primera pregunta que le hice se largó a llorar. Oh. Muy emotivo también el lado B de Flor Terrero. A ver. Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Qué edad tenías y qué estabas haciendo en agosto del 2004, año en donde nacía Arriba Córdoba? Estaba yendo al cole, tenía 10 años. ¿Qué le dirías hoy a esa Flor de 10 años? Yo voy a empezar a llorar. Llora, si quieres llorar, llora. Que todo pasa y que la vida se pone mejor. ¿Con qué soñas, Flor? Sueño con vivir de lo que me gusta mucho tiempo, pero sobre todo disfrutarlo y viajar mucho. Creo que me falta como muchas cosas por conocer. ¿Te cuesta levantarte temprano? Tengo que poner del 1 al 10, 20, sí. Pero hay algo de la madrugada que me gusta. ¿Lo más lindo que te pasó desde que estás en Arriba Córdoba apenas estos poquitos meses? Creo que hubo un día que no sé definir cuál fue, pero que fue como... parece que me integre, como que empecé a entender las conversaciones de la madrugada.
Muy bueno y muy emotivo además. Me encanta conocerlos un poco más. Qué lindos son todos estos ping-pongs de Arriba Córdoba. Ya completamos todos, ¿no? Completamos. ¿Todos? Feliz cumpleaños Arriba Córdoba. Y se vienen muchos lanzamientos, mucho muy pronto, mucha incógnita. La mañana del 12 a pleno. No me digas, sí. Novedades. Gina, hashtag momento de película, editor. Truc. A ver. Oye, Gina, no sé en qué película estamos, pero ¿estás segura de lo que vamos a hacer? Oye, Marian, no sé lo que vamos a hacer, pero me gusta esta situación. Gina, ¿eres Gatúbela o qué? Qué difícil trabajar así. Cómo me encantaría, Marian, que todo el mundo del cine se enterara de las costumbres argentinas que tenemos acá, especialmente en el norte de nuestro país. Gina, y a todos ustedes que nos acompañan en este sábado de la noche, acompáñenos ahora a disfrutar del éxodo jujeño de la Pachamama en los jardines del canal. ¿De quién fue esta gran idea? Del show del lagarto. Oh, estuvo ahí el presente y nos enseñó a cómo agradecerle a la tierra. Pelo piso. Y se acabó, y qué pasó con tu amor, tanto cariño. La celebración de la Pachamama se festeja el 1 de agosto. 1 de agosto. Y todo el mes. Y todo el mes. O sea, honramos a la Pachamama porque hoy la despertamos. Después del invierno, claro. Ella estaba cubriendo todas las semillas y hoy la despertamos para alimentarle y devolverle. Vamos a hacer el pago, la devolución de todo lo que nos dio. La Madre Tierra es una deidad de los Andes centrales de América, de los aymaras, de los quechuas. Y bueno, empezamos a devolver todo el alimento. Es una deidad proveedora. Sobre ella caminamos y subsistimos. Ella nos provee todo. Y cotidiana, todos los días podemos hablar con ella. Bueno, y la ceremonia consiste en devolverle de alguna manera a la Pacha todo lo que durante el año se ha ido recogiendo. A ver cómo se hace. Ahumando la Pachamama. Ajá. Con el incienso. Incienso. Sí. Bien. Ahí estamos perfumando el pablo. Claro. Esta mañana sahumó toda la casa del Canal 12, ¿sí? Ah, mirá vos. Así que, bueno. Y una vez hecho esto, empezamos a darle. A devolver. A devolver los alimentos que nos dio durante el año. Marian, escuchá esta música. Es muy de sábado a la noche, porque un sábado a la noche como hoy no estamos solos. Estamos con un montón de amigos. Vamos todavía, me voy a leerlos porque lo mejor del 12 son ustedes. ¡Tete! Tuki, momento streamer, porque parte de lo mejor del 12 son ustedes en esta hermosa comunidad de tele de sábado a la noche. Gracias, tenemos el WhatsApp abierto para recibir esos mensajitos. Dice, buenas noches, qué lindo el programa del Día del Niño, que saltamos tiquitiqui tiquitiqui en el patio Olmo. Nos manda la foto de Gina perdida ahí en el pelotero. Los quiero, hola, desde Laguna Larga, los veo. Soy Lili, felicitaciones, vamos Lili, pulgar tacha arriba. Mirá qué buena foto, hablando de las infancias del sábado pasado. Hay acá dos abuelos muy baboso, así que a los abuelos Alfredo y Gladys de Río Cuarto, aplausito para ustedes, gracias por ver la tele un sábado a la noche. Mirá qué linda foto acá desde Cruz del Eje, saludo para mi nieto Fabricio Palavecino, para Nicanor Facundo Simes, hermoso programa. Dice Paterlini Palavecino, Paterlini pega con Paterlini de Casinelli, Cartarelli, Bartellini de los videos, me encanta, muy bueno, desde Villa del Totoral, saludos a todos los peluqueros de su día. Ayer fue el día del peluquero, ¿cómo se llama la peluquera de Gina? ¿Vanessa? Vanessa Juárez. Vanessa Juárez. Y la peluquera del Capocha Vilches, Sonia Gamba. Y mi peluquero,
Daro Moreno, Moreno Estilista, felicitaciones. Me hizo el peinado de John Travolta para el autocine. Por favor. Un saludo para Vero Ruiz, para los Jota Torres, todos los peluqueros en su día para todos. Teleprendido, Tuki. Hoy se labura en la peluquería. O se laburó, pero el lunes no vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Hola chicos, soy Rob, los miro desde la cama, los felicito. Mirá vos, el mono, ¿no? Tuki, 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 tuki. Hola chicos, muy buen programa. Soy Vicky de Vialet Macé, barrio Mirador del Lago. ¡Oh, qué buen mirador, corazoncito! Chicos, Mariano, Gina, quiero saludar a mis 22 nietos. 18 bisnietos. Por favor, que nos vuelva a escribir porque vamos a hacer una nota muy pronto en el Día de la Abuela. Por favor. Dice, hola, Mariano, me encanta la idea del autocine. Acá encontramos en el camping de San Miguel de los Ríos. Me manda una foto como del ingreso a un autocine. Bueno, felicitaciones a todo el canal y esa pantalla espectacular del autocine. Mirá acá, la gente comparte fotos con nuestros cronistas facheros. El Fran Arias dice acá, soy Nadia Barro San Martín, soy fan de ustedes, admiro el trabajo, los amo. Y otra foto del sábado de la noche dice, somos Julieta y Nelly, los miramos mientras tomamos unos mates, charlamos de la vida. Me encanta el programa, muy facheritos. Lo mejor del 12, ustedes mirando la tele. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. Cortame la música. Esta pochoclera que la puedes tener en tu casa para vivir los mejores momentos de película, la puedes comprar en Ferniplas. Esto y todo lo que necesitas para tu casa, Ferniplas. Compras de más, pagas de menos. Gina, yendo con la pochoclera. Ay, por favor, planazo, Marian. ¡Qué planazo hacer pochoclos un sábado a la noche en Lo Mejor del 12! Es muy sencillo con esta pochoclera de Ferniplas. Lo que tenemos que hacer es, primero, agarrar maíz pisingallo, una medida, la colocamos acá arriba, van cayendo de a poquito los granos de maíz. Una vez que están ahí adentro todos, encendemos la máquina, colocamos acá arriba la tapita y en cuestión de segunditos nomás, comienzan a hacerse los pururú. No hace falta aceite, no hace falta sal, no hace falta azúcar. Bien sanitos y en cuestión de segundos están listos con esta pochoclera de Ferniplas. Muy buena la pochoclera de Ferniplas. Nosotros seguimos en Lo Mejor del 12. Me voy al auto descapotable con los pochoclos. Marian, ven a ayudarme un rato, por favor, que no sé qué le pasa al auto. No sé nada de auto, yo soy muy touch, pero de mecánica nada. ¿Por qué no lo llama al dueño del auto? ¿Al dueño? Al original. A ver. Guillermo Watson, ¿cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, esta belleza es tuya. En realidad es de un amigo. ¿De un amigo? Que nos facilitó el vehículo para poder traerlo aquí para que ustedes los disfruten. Vení para acá, Guille. Contame, ¿qué modelo es y de qué año? Este es un vehículo Fiat del año 1959. Es un vehículo diseñado por Pininfarina y es un Spider. Un Fiat 1200, un auto precioso. Especial para andar por la Costa Azul un día de verano con la capota baja. Tremendo, precioso. Y vos pertenecés, por lo que dice acá, a la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos. Exactamente, estoy en el club ya hace muchos años. Con mucho orgullo puedo decir que un club con 47 años de historia que cuida los vehículos de la ciudad de Córdoba y alrededor. Y si, por ejemplo, le quiero cumplir un sueño a mi abuelo, a mi viejo, de sacarlo de paseo o unos 15, un casamiento, ¿te podemos contactar? Sí, mis hijos, porque yo ya dejé les pasé la posta a ellos. Ellos se encargan de llevar novia, 15 años, casamientos, divorcios. También, todo lo que ven. Sí, la justo vos que estás organizando tu casamiento. Mi casamiento, pensé que iba a decir mi divorcio, mi casamiento. También. Sí, lo vamos a llamar y no, nos casamos, no nos divorciamos. Te llevamos, ningún problema. Me encanta. Muchas gracias, Guille, por prestarnos el auto, precioso. Maestro. Gracias a ustedes, gracias a Miguel, a Eugenia, a unos amigos que lo han prestado con mucho gusto el vehículo. Es una belleza, es una preciosura. Y bueno, la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos funciona en la calle La Valle, en el Club ACB. Nos juntamos los segundos miércoles de cada mes. A la noche, después de las 9 de la noche, hacemos un asadito, así que si quieren participar, están invitados. Una bocina y a la pausa ya volvemos, hay mucho más para compartir. Escuchá esto. Oh, baby.
I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. Bienvenidos al tercer bloque de Lo Mejor del 12, un LMD de Sabo a la Noche. Estamos en el autocine del 12 TV, estamos en alianza con los momentos de película y lo mejor de esta semana. Inolvidable, ¿cuántas historias, Gina? Muchas historias, y a pesar de que estamos llegando al final de nuestro programa, todavía tenemos más mensajes lindos para compartir con ustedes. Por ejemplo, este chico cordobés que es jugador de bochas, bochófilo, viene de una familia de bochófilos y se va al mundial de bochas, ¿lo puedes creer? 15 años tiene. Tremendo, parte de Lo Mejor del 12, estas historias. Piensa en las bochas y piensa en personas adultas y vos tenés 15 años. Sí, hay muchos chicos en todos lados, hay muchos, mujeres, todo, todo tipo. ¿Vos sos la cuarta generación de tu familia que juega a las bochas? Sí, ahora mi mamá y mi hermanito están empezando también. Y jugaba el padre de mi abuelo, que no lo conocí. Dicen que juegan bien. Y mi abuelo, bueno, juega ahora todavía. Y mi tío me enseñó a jugar de los 9 años que empecé yo. Empecé de suplente con él y bueno, y así aprendiendo poco a poco. Y bueno, ella me gustó las bochas y es un deporte que lo hago siempre. Mi sueño es ser como Nico Prieto. Y era mi sueño jugar con la remera de la selección. Y bueno, se cumple. Se va a cumplir porque contanos para dónde te vas prontito el mes que viene. Y ahora nos tenemos que ir a Argelia, ahora no. Bueno, Jeren, ¿qué pensás antes de tirar? ¿Cómo te concentrás? ¿Tenés alguna técnica? No, esto no está bien, hay que estar muy concentrado. Uh-huh. Hay que tratar de tener puntería y muy concentrado. Y mucha práctica, ¿no? Mucha práctica. Uh-huh. Bueno, Celeste es la madre, ¿qué sentís? ¿Cómo estás? Y es un orgullo. Como madre, saber que se va al mundial, que bueno, se fue haciendo y sabíamos que iba a ser un grande. Un orgullo para su familia. Es el orgullo de todos. Quería agradecer a toda la gente acá que me ayuda, porque hay mucha gente que me quiere, ¿viste? Y entonces quiere que cumpla mi sueño y sea un grande. Jere, por último, ¿cómo te sentís hoy por hoy? Muy feliz, muy feliz, porque va a ser una experiencia única que lo voy a disfrutar más. Me encanta Fútbol Infantil siempre para comprar pochoclo, ver los programas, descubrir a los talentos jóvenes y encima unir a toda la provincia. ¡Qué lindo! Hablando de la provincia, de los pueblos, de las ciudades del interior, ¿no me llevas, Marian, en este tremendo auto a Rollito o a Luque? Obvio, te llevo a Rollito, a Luque y a estos golazos y jugadas de Fútbol Infantil. Me encanta. Quiere girar Ezequiel Almada. Centro al medio, ahí está Almada. Tapó el arquero de milagro, el rebote. La sacan en la línea. ¿Cómo se salvó Luque, Roberto? Milagro en el área de Luque. Estupenda tapada del arquero. Y después entre todos terminaron sacando la pelota. Centro atrás. Le tenía que dar duro Bruno Molina. La acarició y se arma la contra. Y el Piti para sellarlo. Y el Piti tapó el arquero. Gol. ¡Gol del Piti! ¡Gol de Luque! ¡Otra vez el Piti! ¡El Piti que está pila! ¡Thiago Guevara! Pone Luque 4, Arroyito 2. ¡Está dulce Guevara! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué buena escapada de Guevara! Cabeza levantada, siempre mirando el arco para definir, para exigir al arquero. Y para controlar en el rebote y no dudar. Parte de Lo Mejor del 12 son ustedes que están siempre ahí prendidos a nuestros programas y también a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a YouTube, donde cada vez somos más y más y cómo crecen las redes del 12. Y es por eso que los invitamos a participar al 351-15-12-12. Y llegó el momento número 2. Me encanta porque streamer. Compartimos con la gente la cena, la previa, el plancito del sábado a la noche. Esto del tele prendido un sábado para revivir lo mejor de la semana es un planazo. Así que mirá la cantidad de mensajes y los comentarios del 12 TV.
Nos metemos al 12 TV porque hay comentarios en el momento estime. Gracias a todos por compartir. Vamos a meternos a una de las notas con más repercusiones, la de Gastón Massa, el mano a mano, esos mates de Marianita San. Dice Rama, esa energía positiva todo lo puede. Abrazo, genio, felicitaciones. Los videos son geniales. Vamos, que sí se puede, sos un campeón, Gastón. Gastón está en tratamiento contra el cáncer y tuvo su última quimio. Y la verdad que sus videos nos siguen divirtiendo, una energía, un ejemplo espectacular. Dice Bruni, grande Gastón, gracias por enseñarnos cómo transformar, darle buena energía a situación difícil, lo mejor para vos, fuerza Gastón. Willy Magie, el mago Willy, que es un amigo de la casa, dice orgulloso de vos y le manda corazoncito. Bueno, gracias para Nahuel, para Lili, para Nazarena, para el Giorgio Petrone, que su hermana la Mora fue mamá también. Campeón del mundo, las ganas, un gran abrazo para toda la familia Massa, una de las notas más comentadas. Y mirá Gastón Massa como puso, qué linda charla que tuvimos con Mariana San, gracias por tantos mensajes, tiki tiki, tiki tiki. Además, hablando de grosas, los ping pong de arriba Córdoba, sobre que nos han hecho llorar un poco y acá, llamada de sábado de la noche. Ay. Hola. Sí, abuela Yuyu. Te dije que no me llames cuando estoy grabando el programa. Ya voy. Cocina rico, ¿eh? No me cobres. No me quemé y no me cobres. Los ping-pong de Arriba Córdoba por los 19 años, bueno, muy comentado el de todos y el de Flor Feque fue el que se agarró la semana. Me vegué ahí, hicimos un tiki-tiki muy emocionante. Gracias de verdad por tantos buenos comentarios. Colo, Lili, Lautaro Tapia, Gloria, Albano, bueno, y a todas las personas que comentan en el 12 TV. Gracias por esta comunidad de sábado a la noche. Estamos conectados y repasando lo mejor de la semana. Oye, Gina, ¿por qué todas las películas tienen que hablar así, como si fuésemos un doblado en neutro? I don't know, Marian. Tell me, please, that you love me. I love you, Marian. Oh, my God. You speak similar to the movie? Yes, I love you. Oh, speak more, please. I love you a lot. I have to confess my love to you, my dear May. ¿Cómo se dice? Qué buen sábado a la noche estamos pasando con lo mejor del 12, profe. What a great Saturday we are having today in lo mejor del 12. ¡Fuerte aplauso de película para llegar al final de lo mejor del 12! De verdad, gracias por compartir, gracias por estar y gracias por revivir lo mejor de la semana. Como decíamos al principio, Gina, una semana complicada para el país, para Córdoba. Le queremos dedicar todo el programa a los comerciantes que no lo pasaron bien esta semana, que también fueron parte de los testimonios y que nos merecemos de todo relajarnos un poco. Claro que sí, merecemos pasarla bien, rescatar lo mejor de la semana, porque hubo muchas cosas lindas también. Sí, está claro, bueno, sí, resaltar eso, los mensajes positivos e irnos a dormir un sábado y a la noche con una alegría. Sigan en el 12 y nosotros nos reencontramos el sábado a las 10 de la noche. Quizás sea algo bueno que nos llegue lejos. Y apuesto tiene chances de llegar a viejo. Víctima de sueño de televisión. Otro rehén voluntario de la confusión.